Y dejamos Lambayeque para irnos hasta Ancash, porque Hernán Villacaqui, director de la Red de Salud Guaylas Sur en Ancash, ha indicado que los directores y funcionarios de los hospitales de la red están siendo evaluados y se realizarán cambios de funcionarios. El director de la Red de Salud Guaylas Sur dio a conocer el trabajo que se viene realizando en cuanto a la inspección y el monitoreo de los diferentes centros de salud y hospitales que corresponden a dicha red. Esta semana que acaba de pasar hemos estado pues en las diferentes microredes. Nosotros tenemos 20 cabeceras de redes, o sea que es una jurisdicción bastante amplia. Hemos estado en la microred AIJA, en el puesto de salud de la Merced, de Mayacayán. Hemos estado en el hospital de Recuey. Entonces la idea es conversar con el cliente interno, con nuestros trabajadores, ver que de alguna manera las necesidades que ellos tienen también como personal, porque ha habido mucho rompimiento y está habiendo mucho rompimiento de relaciones interpersonales, entre profesionales, y eso no debe suceder. Entonces, a raíz de eso ya hemos dado las directivas bien claras, algunos estamos evaluando a los jefes de las microredes y de los puestos de salud, establecimiento, en algunos ya hemos hecho cambio, entonces, y aquí también vamos a hacer en los ICEAs grandes que teníamos, tanto de Palmira, Huaripampa y Nicurpampa, ¿no? Están en presencia. Este trabajo se realiza ya que tanto los funcionarios como directores de los hospitales están en constante evaluación y más aún en el caso donde se conoce de denuncias por usuarios y pacientes en los diferentes centros de salud y nosocomios. En todo proceso de evaluación y vamos a hacer los cambios respectivos que van a fortalecer a la buena marcha de la institución, porque nosotros como profesionales de la salud nos debemos a los pacientes. Y las puertas de la red están abiertas para todas aquellas personas, para todo el público que de alguna manera siente lastimado su derecho de acceso a la salud. Eso no debe pasar, nosotros garantizamos de que los establecimientos deben atender en su horario de trabajo, ¿no? Estipulado por norma, y lo saben muy bien los trabajadores, las funciones que tienen, sus deberes que tienen que cumplir, así también nosotros respetamos los derechos que tienen.